Cuando tenía 16 años, recuerdo que me escapé un domingo al atardecer. Era esta época del año, principios de agosto. Bernie y yo quedamos juntas en el asilo y nos fuimos a bailar a Armstrong. En aquel tiempo, un chico llamado Tim Carlin no paraba de flirtear conmigo. Pero a mí quien realmente me hacía gracia era Brian McInnes. ¿Recordáis a Brian? Con aquellas manos tan blancas y las pestañas más largas que se hayan visto nunca. Pero él estaba loco por verlo. De todas maneras, los chicos nos llevaron en sus bicis, nosotras sentadas en la barra y los cuatro fuimos a Armstrong. 15 millas ida y vuelta. Sí, papá, que en paz descanse, lo hubiera sabido. Al final del baile había concurso de galopes y quedábamos solo tres parejas. Una de Armstrong, Tim y yo, que habíamos bailado juntos toda la noche, y Brian y Bear. Y cuando los jueces anunciaron la pareja ganadora, ganó la pareja local. Claro. Tim y yo quedamos segundos y Brian y Bernie los terceros. La pobre Bernie no podía creerse. Estaba desconcertada. No dijo nada el resto de la noche, no quiso volver a casa en bici con nosotros. Bernie tenía razón de estar enfadada, no fue justo. De ninguna manera. Quiero decir que los jueces debían estar ciegos de tan borrachos. ¿Os acordáis de Brian?